Ducati ha sido la sorpresa en el sentido de no mostrar ningún detalle negativo en la evolución. Cada año Ducati llega con hostia, pero con peros, ¿no? Es buena, pero es el primer año que Ducati se enfrenta a una temporada sin peros. De momento, había mucho grip en pista, lo que queráis. Pero es así. Ahora falta medir ese gap, porque esto sí. A ver, una cosa está clara: si el gap de la 24 es muy grande con la 23, yo lo voy a decir el primero. O sea, yo no voy a ir. O sea, yo no voy a pedirle a Marc que gane con la 23 si sé que la 24 es mucho mejor. Yo, no, yo voy a ser justo en ese aspecto, ¿vale? Y si es superior y encima Marc les gana, voy a flipar con Marc. O sea, yo os lo adelanto. Yo voy analizando lo que veo. Nunca he dicho que va a pasar a una cosa o que va a pasar a la otra, ¿vale? O sea, que yo hasta aquí, en Ducati, me espero ver el gap de la 24 respecto a la 23, que es una fantasía lo que han hecho los pilotos de la GP24 y en una situación de pista realmente exquisita, ¿no? ¿Vale? Entonces, habrá que verlo eso cuando, pues, harán Qatar, si el primer día hay más polvo en pista, si hay menos, todas estas cosas, la goma de Pirelli, a ver cómo afecta. Entonces, todas esas cosas habrá que ir analizándolas, pero de entrada, empezamos la temporada con una Ducati que ha dado miedo en todos los aspectos. Yo siempre intento entender por qué Ducati tiene este nivelazo, porque las demás marcas, coño, no son mancas tampoco, están trabajando, pero siempre Ducati tiene un potencial mayor y yo creo que reside en la manera de hacer trabajar los neumáticos, pero me gustaría un día poder hablar con alguien técnicamente para que me dijera por qué eso es así, porque con el trabajo de KTM, de Aprilia y de las más marcas, hostia, es siempre como que es inalcanzable Ducati, ¿no? Pero bueno, interesante en ese aspecto y interesante también el campeón del mundo, Pecco Bagnaia, que yo tenía mis dudas, aún tengo un poquito de dudas, porque lo que ha hecho Pecco Bagnaia en los test, yo no me lo esperaba. Yo he hecho vídeos diciendo que Pecco es justo campeón, tal, 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 pero que yo no lo veía otra temporada en el más alto nivel en la competición, por lo que vimos la temporada pasada. Pero la grata sorpresa de esta pretemporada ha sido el cambio de chip de Pecco Bagnaia y la manera que se ha visto la actitud en la moto de atacar la curva, de tirarse, ¿vale? Pecco Bagnaia, los problemas del 23. Que por cierto, no olvidemos, problemas del 23 que le dieron un título mundial. ¿Ok? Le dieron un título mundial. En las giras sumó más puntos que Jorge Martín, teniendo puntos de flaqueza. Eso es súper importante de entender, ¿ok? De destacar, porque él estuvo un poco menos competitivo que a principio de temporada, pero supo gestionar bien las carreras, cosa que yo me dejó flipado, básicamente, ¿vale? Pero este año parece, por el test nos dice que la Ducati es full y que Pecco está al 100%. Eso lo ha dicho el test, pero hay que verlo en carrera. Yo hasta que no lo vea, no voy a confirmar. De momento, los datos son que Pecco se ha recuperado de esa sensación de esa falta de confianza en la entrada de curva con gomas blandas, ¿ok? Con gomas blandas, con un neumático blando, y esa manera de atacar la pole y todo eso que le faltó el año pasado, que al final consiguió una pole, creo que fue en Sepang, no me acuerdo, pero vuelve a dar miedo Pecco Bagnaia. Máximo candidato a todo después del test, pero como siempre, a confirmar, porque sabéis que en MotoGP pasan muchas cosas. Pero esa ha sido la cosa destacable de los tests de Pecco Bagnaia, que ahora mismo la GP24 y su estado físico, mental, que ha desconectado, está con la familia, está con un psicólogo, tal, 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 para olvidar lo que pasó en Barcelona, ese accidente que, bueno, pues que al final tu entorno haces que viva en un estado de preocupación constante, ¿no? Tú vas a casa, tu pareja, tu familia, hostia, yo he visto pilotos que han tenido que lidiar con los padres, oye, ¿vale la pena seguir? Cuando tú no tienes ese apoyo o ves gente que tiene miedo a tu alrededor, es difícil de ponerte el mono y salir a pista sabiendo que hay alguien sufriendo la silla, ¿vale? Es muy complicado todo esto, ¿vale? Entonces, yo aquí lo que destaco en este previo es ese cambio de aparente de Pecco, que desde Ducati dicen que está hecho, yo ojalá sea así,
pero yo como siempre quiero ir viéndolo durante carrera a carrera, ¿vale? Así que Peco, de momento, máximo candidato a todo con la alegría para muchos de Bastianini. Bastianini no fue un piloto que para muchos iba a ser campeón del mundo el año pasado, al final tuvo problemas, se cayó, la moto no le fue bien, pero este año, si todo empieza bien, que no pase nada, como siempre, Bastianini, mucha gente espera mucho de Bastianini y yo también, después de los test. Ha sido uno de los pilotos más rápidos también de los test. Yo creo que no tanto como Peco, pero es un piloto que para mí tiene un potencial en muchos aspectos. Sobre todo en circuitos en los que pues, hay bajón de neumático. Es un piloto que yo creo que gasta menos el neumático que el resto de pilotos, por su manera de pilotar, levantar antes la moto. Los pilotos más pequeños levantan antes la moto, suelen hacer sufrir menos el neumático en plena inclinación, ¿ok? Y yo creo que es un piloto que podríamos volver a ver aquel Bastianini luchador del 22, perdón, del 22, en el que fue máximo también candidato al título junto a Peco, pero Bastianini tiene que confirmar algo que Peco ha confirmado y que Jorge Martín ha confirmado la segunda mitad de temporada, que es la línea de rendimiento estable. Bastianini, cuando las cosas le iban bien, estaba para ganar o ganaba, sobre todo las segundas mitades de carrera, tenía ese potencial de levantar la moto y salir con más grip, pero había días que no iba, por timao, por ejemplo, hay circuitos que no se le dan bien y era un piloto más irregular. Peco, si quiere doblegar a Bastianini, yo creo que de entrada tiene que tener en cuenta eso y Peco no puede tener picos bajos. El que quiera ganar el Mundial este año tiene que ser muy regular y a un alto nivel, ¿ok? Entonces, vamos a ver la línea de Bastianini cómo va a ser, si va a ser como la 21, como la 22, año 22, que fue muy irregular, ¿vale? A veces estaba el 8, cosas que Peco yo el 8, una vez hizo el 14 el año pasado, creo que no puntuó, por algo de los neumáticos también, pero no tiene esos bajones de calidad como ha tenido Jorge Martín tampoco este año, o sea que vamos a ver eso de Bastianini esta temporada, interesante su rendimiento a lo largo de todos los grandes premios. Jorge Martín, que por cierto en MotoGP.com solo Jorge Martín y Morbidelli son los únicos que no tienen todavía la foto actualizada, ¿vale? O sea que a ver si eso de presentar la moto el último día, tan tarde, pues ha hecho ir de culo a Dorna y no tienen las fotos todavía, ¿vale? Jorge Martín, ya se sabe, todo el mundo lo ve fuera de Ducati, ya se sabe lo que pasa cuando tú te vas de una marca. Yo no sé qué va a pasar, pero los que dicen que Ducati podría perjudicar a Marc, hostia, si puestos a perjudicar a alguien, yo creo que el que más números tiene es Jorge. Ojalá no pase, ni mucho menos, ¿no? Pero va a ser un año difícil, tío, porque ya ha dicho Gigi Laligna, ha insinuado Gigi Laligna que apuestan por jóvenes, está ahí Aldeguer, que, bueno, Aldeguer entra, es que además el Pramac ha hecho algo bueno, Ducati ha hecho algo que, hostia, que es difícil de explicar a los que están dentro, porque, coño, anuncias un fichaje antes, bueno, anuncias, se han ido la lengua, antes de que empiece la temporada. Uno de los dos sabe que se va a ir. O sea, es como decir, tío, empiezo el año ya acondicionado. Yo creo que ya se saben que Jorge se va, yo creo, es mi opinión, ¿eh? Esto no lo sé, porque si no, coño, ¿para qué anuncias Aldeguer? Y luego sale Gigi de línea diciendo hace nada, unos días, que ellos apuestan por los jóvenes, van a repetir lo que hicieron con Peco, que esto dije el otro día aquí, es un ejemplo de la política a seguir, apostar por un chaval joven, con futuro, ¡pam! Eso es lo que hicieron con Peco y eso es lo que quieren hacer con Aldeguer. O sea, que apuesta de futuro para Ducati y Jorge Martín, año complicado. Yo los años en los que el piloto se va, son muy complicados porque es que todo cambia, la manera de trabajar, todo cambia, ¿sabes? Todo cambia. Por cierto, Gino Borsoi también ha dicho que no quiere hablar de ese tema. Claro, Gino Borsoi le han preguntado, dice, yo no puedo hablar de ese tema. Es que claro, ¿qué le preguntas a Gino Borsoi ahora? Él solo quiere hablar de Jorge y de Morbidelli, ¿ok? No sé quién se va a quedar o quién se va a ir, pero, hostia, ya sabéis que Rossi tiene mucha mano aquí y al final, pues, Morbidelli puede ser uno de los que se quede. Pero bueno, Jorge Martín, atentos a la primera mitad de temporada. Yo estoy muy pendiente de Jorge Martín en la primera mitad de temporada. Ojo, porque el año
no, o sea, hemos dicho que Peco, datos en mano, no puede fallar en Qatar, o sea, tiene que ganar, o sea, Peco tiene que ganar en Qatar, pero Martina tiene problemas. No ha estado tan competitivo como las 24, como las 24 oficiales, y falta que en Qatar cambie eso Jorge Martín de entrada. No es candidato, no es candidato, porque las GP24 han demostrado ser mejores y menos problemas. Él tiene esa vibración, no sé qué, y tiene que arreglarlo, cosa que, bueno, que yo creo que se va a arreglar, ¿de acuerdo? Pero, ahora lo leo, ¿vale? Ahora lo leo. Pero atentos a la... al inicio de actividad de Martín, porque yo creo que Jorge Martín este año va a ser lo que ha hecho toda esta temporada final, de llegar y ya, ¡pam!, lo que ha hecho los test, va a ser un constante. Si no vemos a un Jorge Martín en el FP1 ya a full, habrá que ir analizando todo, porque a ver si lo va a salvar o no, porque Jorge Martín, siempre que ha ganado carrera este año, o ha estado fuerte, ha empezado el FP1 en el momento dulce, que digo yo, ¿no? Que se dice siempre, ¿no? El momento dulce es que llegas, el circuito se te adapta, la moto se va bien, tienes grip y vas a luchar solo por el fin de semana, por... bueno, vas a gestionar el fin de semana solo para avanzar y mejorar de cara a carrera, cosa que es muy importante, ¿vale? Así que atentos a la primera toma de contacto de Jorge, a ver cómo está esa moto, cómo está él, a ver si va a empezar ya en modo killer o va a empezar detrás con sus problemas de las motos rojas. Súper incógnita de Morbidelli, no sabemos nada de Morbidelli, nada. El test fue súper prudente, súper prudente, está flipadísimo con la moto, obviamente le han dado una moto que funciona, una GP24 que es, va mejor que la 23. O sea, la diferencia entre la 24 y la 23 es la manera de entrar a la curva, mucho más fácil, ¿ok? Mantiene el grip de la 23, mantiene la entrada de la 24 en curva y encima tiene más salida por motor. Una fantasía de moto que él espera pues bueno, adaptarse a ella y tal. Poco más que decir de Morbidelli, porque mucha gente lo tiene como, bueno, pues como un piloto a, en cuenta, porque fue subcampeón del mundo. Yo tengo mis dudas, yo creo que aquí en parrilla, creo que hay muchos, bueno, Jorge Martín, por ejemplo, creo que es mucho mejor que él, pero había gente del grupo de Valentino que querían acabar de darle esa oportunidad a Morbidelli, y esta es su oportunidad, última oportunidad para Morbidelli sobre una GP24. Ojo con lo que pueda pasar con Bezzecchi. Bezzecchi no las tiene todas, se ha visto los tests, la moto no es tan flow como la otra, ¿ok? Esto sí que es de medio melón, Jaime. Este llegó con el medio melón, perfecto, pero ahora la 23 ya no es tan medio melón y ha sufrido, pero al final lo ha sacado. A mí lo único que me preocupa de Bezzecchi es la actitud, no de Bezzecchi, sino de Morbidelli, de todos. De Peco, no tanto, porque Peco no lo veo un tío loco haciendo cosas, pero cuando esta gente tenga a Márquez delante, nos van a estudiar, le van a meter la rueda a la primera, y a mí eso me da mucho miedo, y más sobre Bezzecchi. Bezzecchi se decía que era el sucesor de Rossi, cosa que yo creo que se han flipado muchos que lo decían, pero de entrada tiene un serio contrincante en su equipo, que es el coche Escoba. El coche Escoba de Fabio Di Gianantonio, que el otro día hicieron unas declaraciones brutales, no me acuerdo quién fue que lo dijo, que el que tenía más paso por curva, más velocidad en el centro de la curva, era Di Gianantonio. O sea, Di Gianantonio hizo un final de año espectacular. Joder, y los test, quizá no tiene un punto de locura como puede tener Peco en ese punto de vuelta rápida, pero es que los test no son reales en el aspecto de situación de pista y manera de pilotar las condiciones. Sabemos que, mira, una cosa que no he dicho antes, ahora la diremos de Marc, ahora hablamos de Marc, que adaptar tu moto, tu setup, tu pilotaje a las condiciones en cada momento es lo importante, sacar el máximo rendimiento diferentes horas por la mañana, por la tarde, diferentes situaciones en grupo, sin grupo, eso es el MotoGP. Una cosa es que te dé una moto bien hecha y tú vayas full en pista libre, y otra cosa es que luego durante el fin de semana sepas ir adaptándote a ella, ¿vale? Eso es lo que ha hecho Di Gianantonio. El año pasado fue de los más rápidos y muy buen final de carrera para Di Gianantonio. Está muy motivado. Podría ser una de las sorpresas este año, ¿eh? Podría ser una de las sorpresas este año, Fabio Di Gianantonio. Ojito,
ojito a Fabio Di Gian Antonio, ¿vale? Uno de los que a mí me haría mucha ilusión, que lo hiciese bien, lo reconozco, es Alex Márquez, lo reconozco. Me encantaría. Me encantaría porque, bueno, lo he hecho siempre por el hermano de y tal, pero yo creo que, creo, que habrá carreras en las que incluso pueda doblegar a su hermano, ¿ok? Habrá carreras en las que pueda doblegar a su hermano, creo. Pero Alex Márquez, segunda temporada en Ducati, se espera bastante también de Alex Márquez, ¿eh? Se espera bastante. Yo creo que del grupito Ducati 23, obviamente Marc Márquez y Alex Márquez deberían estar, si no estuviese de Jan Antonio en tan buena forma, hostia, son tíos que pueden hacer mucha pupita este año. Sé que Alex Márquez el año pasado empezó bien, luego tuvo la lesión, se cayó, pam, pam, pam. Pero Alex Márquez es uno de los que yo creo que lo veo. Es un tío, es muy currante, sabe leer el fin de semana también, sabe entender la situación, sabe muchas cosas y además podría ayudar bastante a su hermano en ese aspecto. Yo creo que lo está haciendo y yo creo que la clave, creo, es una opinión, no es información, de lo que está haciendo Marc en Ducati esta pretemporada es todo gracias a su hermano. Cómo está entendiendo la moto, cómo está enfocando los entrenamientos, todo. Hicieron una simulación de carrera juntos. Yo creo que ahora mismo Alex Márquez ha cogido un papel con Marc Márquez de, oye, estás en mi terreno, no te flipes, como esto no es una onda, ¿vale? O sea, vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Yo creo que esa serenidad de Marc reside bastante un poco en esto. Y a mí hay una cosa que me daría mucha pena. Mucha pena. Y yo creo que podría pasar. Y os lo adelanto, ¿vale? Y no me gustaría que pasase, pero que Alex Márquez tuviese un papel de ayuda a su hermano Marc. No es que no se la merezca, pero es que, Alex, es tu momento también, ¿vale? Es tu momento. Y yo dije el año pasado, y lo repito, que dada la situación en Ducati, la situación, tienes posibilidades de luchar por el título si estás en esta casa, en esta marca, ¿vale? Así que ves a la tuya y si tienes que pasar a tu hermano, lo pasas. No me imagino esa situación en la que, ¿vale? En la que, va, que Marc necesita, ¿no? No quiero que pase eso y espero que no pase. Esperemos ver a Alex luchando en pista contra todos e incluso contra su hermano Marc Márquez, que otra de las cosas que estaba diciendo ahora, ¿no? Es esa adaptación a entender el fin de semana, el viernes, por la mañana, por la tarde. Saber adaptarse a cada situación. Marc Márquez estaba entrenando en Qatar y en Sepang con barra libre de tiempo, ¿no? Entonces es muy fácil evolucionar ese aspecto. Alex Márquez ya viene de esa experiencia el año pasado de por la mañana baja las temperaturas, pam, la moto, ¿qué cambios haces en la moto, no? O sea, he hecho un cambio mal, no estoy en Q1, no estoy en Q2, voy a Q1. Estas cosas son muy complicadas y Marc hay que sumarle a esa adaptación que hemos dicho de Ducati, de estilo, de posición, de todo eso, hay que sumarle además una actitud totalmente diferente de comportarse el fin de semana en el FP1, en el practice, en el FP2, ¿vale? En la Q1, en la Q2, totalmente diferente, ¿ok? Entonces va a ser muy interesante ver al nuevo Marc Márquez, al Marc Márquez más, no sé, tío, que construye más el fin de semana, que antes era el FP1, ¡pam!, ya estaba arriba. Cuando las cosas le iban bien, Márquez, era improvisación, era, pues, si llovía, ¡pam!, me da igual, salía y estaba arriba. Ahora es diferente para construir un piloto rápido ahora mismo en MotoGP. No basta con tener las manos, basta con, hay que tener también el conocimiento de la moto y adaptarte tú a las circunstancias de la moto y tal, tal, tal. O sea que a partir de ahí, con eso, va a ser un año muy interesante también para analizar de Marc, a ver cómo va a adaptarse a todas estas situaciones, ¿no? Cuando haya que cambiar neumáticos, lo que sea, ¿vale? Yo creo que en los entrenamientos algo de eso ya se ha hecho, porque, por ejemplo, Pedro Acosta ya lo hizo, ¿no? Adaptarse a esto, yo creo que ellos también lo han hecho, yo creo que Alex Márquez, creo que ha tenido un papel muy importante en esto, ¿de acuerdo?